Hi, good evening. Good evening, teacher. Hola, buenas noches. How are you? Hi. Okay, excellent. How about you, Luis? How are you? I'm good, thanks for asking. Okay. Okay, and tell me, how was your day? ¿Qué tal su día? Muy trabajado. Sueño tengo ya. Ah, okay. Cansado. Okay, yeah, cansado. I understand. Comprendo, no se preocupen. You're not the only ones. Okay. So let me see how many people do I have right now. Quiero ver cuántos tengo. Solamente ustedes dos. Okay, so we're going to give time to the others. Les vamos a dar tiempo a los demás. Okay. Pero voy a iniciar con ustedes. Okay. Okay, so I just need you to tell me if you have questions about the topics that we have studied. Preguntas de los contenidos que hemos estado estudiando hasta el momento, ¿o está todo claro? Fíjese que yo quería comentarle eso, pero no lo escribí en el transcurso del día porque he tenido excesivo trabajo y no he podido platicar con usted. Se me hace difícil entenderles, se me hace difícil grabarme las palabras en inglés o sea, lo que estuvimos estudiando ayer. A mí se me hizo difícil. Yo me sentía que no les podía ayudar a los compañeros. Igual me estuvo fallando la señal. Entonces, mucho más todavía. No sé si me puede dar algún método para yo poderlo aprender más rápido, porque prácticamente yo sí, totalmente. Entonces, es bien difícil. Ok, comprendo. Pero, ¿qué es lo que usted siente que se le dificulta un poco más? Vaya, el expresarlo me cuesta un poquito, pero no le entiendo nada a la hora. Ya le contesté todo en la plataforma. Ajá. Pero yo contesto, yo miro lo que está escrito y solo digo, esta es la respuesta. O sea, como adivinando prácticamente a lo que más o menos yo puedo decir, esta es la respuesta. Y le doy ya para enviar, le envío y me sale bien la respuesta. Pero siento que me ha salido bien adivinando, no porque lo sepa o porque lo pueda leer. Entonces siento yo que en estas dos semanas sí. Siento que no he aprendido nada, pues. Ok, vaya, entonces ahí sí es de ver, ¿verdad? ¿En qué tenemos que mejorar? Cabal. Y, o sea, este es el primer nivel, ¿verdad? O sea, es el básico uno, o sea, el principiante uno. Si ustedes sienten que yo he ido demasiado rápido, pues sería bueno que me lo digan, ¿verdad? O si en algún momento no me he dado a entender de igual manera, ¿verdad? Porque sí, o sea, para nosotros es importante ir viendo el progreso de cada uno de ustedes. Y con la plataforma, los ejercicios, o sea, no es para que vayamos así, como se dice, ¿verdad? Adivinando.
sino es saber por qué es esa la respuesta o por qué estoy aplicando, por ejemplo, esas reglas o por qué eso, por qué no lo otro, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Ahora bien, con el vocabulario, si en dado caso a usted no se le queda, una de mis recomendaciones es que vaya practicando. O sea, no es que va a hacer planas o que va a estar haciendo así línea, ¿verdad? Pero sí, yo a veces pongo a mis estudiantes a que escriban, digamos, 5, exagerando, 10 veces la misma palabra. Por ejemplo, si con el verbo to be, porque yo sé que generalmente ahí tienden a confundirlo, es decir, en vez de escribir I am, a veces ponen I are, o la forma corta la hacen de la manera que no es. Entonces yo lo que hago, ¿verdad?, es decirle, vaya, me va a repetirlo, me lo va a hacer 5 veces con cada pronombre y el verbo to be, por ejemplo, y de igual manera, la forma completa, la forma corta, negativa, interrogativa, y así es como yo los pongo a veces a trabajar, porque, o sea, quieras o no, es algo que les da resultado a mis estudiantes, ¿verdad? No con todo, ¿verdad? Porque sí, hay a veces como que sí hay personas que les cuesta un poquito más, ¿no? Con eso quiere decir que no van a aprender, porque sí, ese es uno de nuestros propósitos, que ustedes aprendan. Y no por eso quiere decir que, puchica, qué difícil, ya no voy a continuar. No. Sorry. Ok. Sino que para mí el inglés yo lo veo así, como si fuese, o como si ustedes fuesen unos bebés. ¿En qué sentido? Que si ustedes se fijan, primero los bebés para caminar tienen que pasar varios procesos, ¿verdad? Primero intentan pararse o ponerse cabal con las manitas y las rodillas, se caen y todo, ¿verdad? Luego, ya cuando ellos tienen confianza, comienzan a gatear. Ya de ahí ellos intentan ponerse de pie, hacen sus primeros pininos. Pues para mí el inglés es algo así, ¿ok? O sea, ahorita ustedes están en una etapa en la que quieren, ¿verdad? Ya quieren salir corriendo, quieren gatear, quieren hacer de todo. Y a veces la mente es el peor obstáculo que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y lo queremos traducir todo del español al inglés. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver que el inglés, como lo dicen, ¿verdad?, se escribe al revés. Sorry. O sea, el inglés es al revés. A veces no va a ser como nosotros pensábamos o como nosotros creíamos. Y ahí es donde vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? O sea, poco a poco nosotros vamos a ir dando nuestros primeros pininos y cuando menos vengan a sentir, ya van a estar hablando y manejando muy bien lo que es el inglés. Así que ahorita mi recomendación es no desesperarse, porque sí, suele suceder. Me dicen, teacher, pero es que yo no veo nada. No entiendo, no comprendo. Yo he tenido estudiantes de igual manera que el primer quiz me sacan 0 y se quedan así como que, chica, y en un inglés básico. Ya después, cuando vengo a ver, ¿verdad?, esta misma persona que sacó 0 en el primer quiz, ya en el segundo me saca 5, el del tercero ya subió de nota, ya saca 7, y ya de ahí no baja del 9 o del 10, se mantienen, ¿verdad? De igual manera, he tenido estudiantes que, vaya, ahora le toca a usted participar, se quedan. Me dicen, y yo, ok. Ya después, con el paso del tiempo, teacher, mira, estoy estudiando en la Don Bosco, por ejemplo, y estoy sacando la misma carrera, licenciatura en inglés, opción turismo. Y yo, vaya, felicidades. O sea, no es así que va a ser todo así al instante, sino que todo esto lleva un proceso, ¿ok? Así okay. Que no es a desesperarnos porque yo no lo puedo hablar o porque me está costando, no entiendo, no comprendo, sino que todo es así, paso a paso, ¿ok? Vamos paso a paso y cuando menos vengan a sentir, sí, ya se les va a ser mucho más fácil escucharlo, entenderlo y comprenderlo.
Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Así que ánimo, gracias. ¿Verdad? Estamos iniciando. Gracias. Yo creo que uno de los talones de Aquiles es el factor tiempo que nosotros estamos dedicando para estudiar, ¿verdad? Porque yo por ejemplo, es muy mínimo el tiempo que yo he podido dedicar. A veces son minutos a la hora del almuerzo, cuando puedo, ¿verdad? Por ejemplo, desayuné y almorcé como a las 4 de la tarde en la oficina. Entonces, a veces el tiempo nos limita un poco para poder dedicarle algo al estudio. Ya, sin embargo, me puse a hacer las tareas y contarle de que en la evaluación, que tiene 4 partes, al final del curso, yo me puse a completar las últimas 2 oraciones. Las escribí y estaba seguro que estaban bien, y cuando le di enviar me daban error. Y estuve como 10 minutos dando por qué. Y al final descubrí, ¿verdad?, con otros compañeros, de que me hacían falta los puntos. Los puntos eran los que no se los había colocado y por eso me estaba dando error, ¿verdad? Entonces creo que es un poquito de dedicarle tiempo y no bajar la guardia, no desanimarme. Y teacher, tiene mucha razón. Por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, 2 horas diarias dedicarle al aprendizaje de un nuevo idioma, para mí es bastante, ¿verdad? Pero yo siento que algo que en mi caso particular me está faltando es, o siento que está siendo requerido, mejor dicho, no es tanto como que solo me falte a mí, siento que se requiere dedicarle tiempo fuera de la clase que se nos imparte. Y eso es lo complicado, porque son 2 horas diarias, son 10 horas a la semana, y todavía dedicarle otro poco más, una hora más diaria, para ir aprendiendo vocabulario como el que usted nos compartió, ¿verdad? Muy, muy excelente es la forma de presentarlo, muy didáctica, en la que uno no solamente lee la palabra, sino la acción, ¿verdad?, sino que la escenifica. Entonces, muy didáctico, pero igual eso debería hacerse todos los días en nuestro caso. Por ejemplo, en el ejercicio del día miércoles, me pasó que con mis compañeros nos confundimos en un par de descripciones de puesto, porque no terminábamos de entender el sentido de la oración, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo pudiéramos ver en español, evidentemente lo hubiésemos podido identificar rápido, pero a veces una palabra o una conjugación de un verbo cambia totalmente el sentido de la frase. Entonces, aunque uno de repente agarre, yo sé qué significa esta palabra, y otro compañero dice, yo sé qué significa esa otra palabra, y ahí le vamos encontrando sentido, al final terminamos haciendo trampa. Y me fui a Google a buscar el traductor y pegar la frase, y ya cuando la entendimos perfectamente en español, pues no, cambiémoslo, la tenemos mala. Pero sí está siendo complicado, o sea, no es llanto, pero es duro para uno como trabajador dedicarle más de 2 horas diarias a un aprendizaje, ¿verdad? Porque yo sí siento que solo con las clases no se va a poder. No sé, sin ánimo de menospreciar el esfuerzo y todo lo de las clases, o sea, pero simplemente no es solo así. No es solo sentándonos en estas 2 horas. Pero eso es duro. Creo que el curso es bien intenso, es mucho más intenso de lo que yo me imaginé, en mi caso particular. Y por ejemplo, lo que comentaba Don Luis hace un momento, no quisiera robar más tiempo, pero me llama la atención esto de lo que pasó ahora con este ejercicio, que le hacía falta el puntito. En su momento nos consultamos en el trabajo, ¿verdad? Mire, ¿por qué será que nos da esto mal? Y no lo logré identificar, que le faltaba el puntito, pero ahora estoy haciendo memoria que el día martes o lunes nos mandaron un mensaje en WhatsApp donde decía esa indicación, ¿verdad? No sé si fue el lunes o fue martes.
¿Verdad que sí? Mandaron una indicación donde decía que para el ejercicio número 6 vamos a necesitar fijarnos en iniciar la frase con mayúscula, en ocupar el apóstrofe correctamente y no poner tilde como yo a veces hago, ocupo la tilde como auxiliar en lugar de buscar, no, es más, no sabía dónde estaba el apóstrofe, pero bueno, lo descubrí gracias a eso. Y lo otro es que dio la indicación de terminar la frase con punto, y esto me lleva a una reflexión, que es a lo que quiero llegar, que si de pronto uno, yo la hubiera hecho el día lunes, cuando mandaron la indicación, hubiera tenido fresca la indicación. Pero la estoy haciendo ahorita, antes de iniciar la clase, y pues ya se me había olvidado que eso era. Entonces, no sé, yo la verdad que sí quisiera ir un poquito más lento. Ah, ok. Ok, excelente. Vaya, sí, a mí me gusta escuchar, ¿verdad?, lo que ustedes tienen que decir, porque no es así que lo voy a llevar corriendo tampoco. Pero de igual manera tenemos, ¿verdad?, que cumplir lo que son las clases, los contenidos que tenemos ya programados y todo. Pero si en dado caso ustedes me dicen, teacher, mire, necesitamos refuerzo de esto. Ok, perfecto, hacemos el refuerzo. De hecho, la clase de ahora es un repaso de todo lo que vimos en la semana. Ok, vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que hemos visto en la semana. ¿Por qué? Porque el día de ahora ustedes también tienen que hacer lo que es la evaluación de mitad de curso. Al finalizar lo que es la unidad 2, está la evaluación intermedia, que es la que ustedes deben completar. ¿Ok? Estaba revisando las notas de ustedes. Algunos veo que ya completaron lo que es la unidad 2. Y algunos también ya hicieron lo que es el examen, lo cual me parece perfecto. Ahora bien, si ustedes tienen problemas o me dicen, teacher, mire, no entiendo, teacher, mire acá, o sea, yo con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? No es así como que, ay, no, ya son las 12, yo ya tengo sueño, ¿verdad? Ay, no, mejor voy a desactivar los datos y el wifi, ¿verdad? Para ya no ver mensajes. No, o sea, tampoco es así. Pero, o sea, si ustedes me escriben ahí, yo estoy, ¿verdad?, pendiente, estoy revisando. O sea, a veces les contesto ya anoche, es porque tengo mi pequeñín. A veces lo van a ver que anda aquí conmigo, ¿verdad? Que ya es así como que, mami, vamos a dormirnos, ¿verdad? Entonces, sí, lo dejo a él que se duerme y ya de ahí yo comienzo a contestar mensajes otra vez, ¿verdad? Pero, sí, un punto muy importante es ese que mencionaba Karen y de igual manera les mencionó William. De igual manera, yo se los comentaba el día de ayer, que en las indicaciones van a ver que les dice period. Les decía ayer que el period es el punto, capital letters, que son las mayúsculas. También recuerdo que les decía que el pronombre personal I, o sea, yo siempre, siempre, siempre va a ir en mayúsculas. Si por algún error, digamos, ustedes estaban haciendo el ejercicio de la carrera y no lo pusieron en mayúscula, la plataforma se lo va a poner mal. Si dejan un doble espacio, también les comentaba, de hecho hicimos eso, la plataforma se los va a tirar como malo, aunque la oración esté correcta, pero por ese doble espacio ya lo considera malo. El apóstrofo también. Si ponemos la tilde y no el apóstrofo, también nos lo tira como malo, ¿verdad? Entonces, con la plataforma es de tener un poco más de cuidado. Es de revisar y de leer. Con lo que me decían, sí, yo sé que se nos hace difícil dedicarle quizás un poco más de tiempo a estudiar. ¿Por qué? Porque venimos cansados de trabajar, son 8 horas, a veces pueden ser hasta 10, 12 horas en el trabajo, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes realicen, pero es una oportunidad, créanme, que a veces muchas personas también quisieran. Y a mí me preguntan, teacher, mire, yo quiero aprender inglés, yo quiero seguir estudiando inglés, ¿cómo hago? ¿Dónde lo hago? Vaya, mire, y usted está trabajando, por ejemplo, ¿está cotizando? No, mire, yo no estoy cotizando. Ok, se buscan otros programas también, ¿verdad? O sea, no es que solo porque están cotizando se puede o no se puede, ¿verdad? Pero sí, hay oportunidades, ¿verdad?, que a veces otras personas las quisieran tener. Y
son oportunidades únicas, pues. Hay personas que me dicen, mire, teacher, fíjese que perdí, estaba aplicando, quería aplicar a un trabajo, me estaban pagando tanto, pero me pedían un nivel intermedio. Y yo apenas le puedo decir, how are you? Y me dicen, me duele tanto porque a mí nunca me interesó el inglés, me dicen, hasta ahorita, que veo que es bien importante, que es bien esencial. Pero ahí están, ahí van a veces, teacher, ¿qué lugar me recomienda? Teacher, ¿dónde puedo aprender inglés? Mire, ¿cuál es la, una academia? Me dicen, por ejemplo, yo, ah, usted puede ir a tal lugar o puede aprender de esa manera. Como decían ustedes, ¿verdad? Necesitamos más vocabulario, ¿qué aplicaciones tenemos? Decía por ahí una compañera que estaba Cake, que honestamente para mí es nueva. Hablábamos también de Duolingo, que es una aplicación ya un poquito viejita, ¿verdad? También está Babel, una aplicación que para mí es buenísima. Lo único que hay que pagar para poder acceder al contenido. Pero sí, hay bastantes, ¿verdad? Una cosa que yo hacía cuando yo estaba aprendiendo el inglés era que en un papelito anotaba todo el vocabulario que yo tenía que aprenderme, ¿verdad? Y cabal, digamos, en un transcurso, en lo que iba en el bus, me ponía a leer y así iba a repasar. O también lo otro que hacía, que en una página de papel o páginas que ya no iba a utilizar, las reciclaba y ahí escribía, digamos, los verbos o los phrasal verbs. Y de ahí lo que hacía era que los pegaba en la cocina, los pegaba en la sala, los pegaba en el cuarto. O sea, andaba pegándolos por todas partes de la casa. ¿Por qué? Porque así, si digamos, estaba aburrida, me iba a la cama, ah, ok, veía el cartelito. Ajá, eso significa esto. Si me daba vuelta, ok, allá tenía el otro cartelito y me ponía a leer. Si me iba a la cocina, estaba cocinando y de igual manera estaba leyendo, estaba practicando. O sea, eso es algo que yo hice que a mí me ayudó bastante, ¿verdad? Es como un consejo que ustedes también pueden tener, digamos, en el trabajo. Pueden poner el vocabulario en unos post-its o en unos pedacitos de papel, pegarlos en la compu y así como a modo de relajarse. O a la hora del cafecito. Ah, ok, so wake up, get up, do my homework. Ajá, ok. Y ya de ahí siguen en lo suyo y después otra vez a despejarse. Ah, ok, ahí tengo esta, drink coffee, clean the house, por ejemplo. Y después continúa. O si están en un cubículo, luego pueden poner de este lado, ¿verdad? Y se quedan. Ah, ok, ahí. Y si tienen compañeros que están acá, pues tienen esa ventaja que entre ustedes mismos se pueden estar preguntando. Hey, mira, ¿cómo se dice esto? Y a su compañero le puede ayudar, pues. O sea, hay varias formas. ¿Ok? No por eso quiere decir que, no, yo no voy a aprender, no, porque yo ya tengo tantos años, ya no voy a aprender. O porque no, que no sé qué. He tenido estudiantes de ya de 67 años, inclusive, que ahí están, que iban a estudiar. Y ahí están los señores a veces. Y hasta señoras ahí que apenas y subir las gradas pueden, pero... Ay, ya, dicha, ya vine. Y se quedan ahí, vaya, tranquila, cálmese, respire, ¿verdad? Porque sí, son experiencias únicas, ¿verdad? Son oportunidades únicas y es de aprovecharlas. Es de sacar al máximo todo lo que nosotros podamos porque todo nos puede servir, ¿ok? Así que ánimos, estamos iniciando. Este es un viaje que, créanme, no va a ser un año. Los básicos, o el nivel básico, son 40 horas, ¿ok? Ya cuando ustedes lleguen al intermedio y al avanzado, son 50 horas, ¿ok? Ya es una semana más. Ok. Sí, okay. Así que ready. Es de echarle ganas, ¿verdad? Ok. Con los tips. Mañana vamos a llegar a, no, el lunes vamos a llegar a ponerle nombre a toda la, todo el mobiliario. Sí, no, créanme, sí, que sí se aprende bastante. Inclusive si ustedes comienzan ya en su casa, digamos, ah, la refri, se dice refrigerator, ah, la cocina, stove, la silla, chair, y así, o sea, ya media vez ustedes, ah, se dice así, se practica así.
O si ustedes me dicen, teacher, miren, nosotros necesitamos vocabulario, digamos, de las partes de la casa, nos puede ayudar, ok, perfecto. Vengo yo, comienzo a trabajar, les envío, como les envié el documento anterior, les mando el audio también, para que ustedes estén allí estudiando, repasando, o si sienten que eso es muy aburrido, pues de igual manera me avisan y buscamos ejercicios más interactivos en los que ustedes puedan ir trabajando, ¿ok? Sería excelente. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta o algún otro comentario? ¿O sugerencia? Teacher, yo tengo una pregunta. Ajá. Al principio, bueno, creo que en la conferencia dijeron que esto era como una beca, que si pasábamos el curso, podíamos inscribirnos en el siguiente, pero creo que hace 2 días, parece, nos enviaron un mensaje por WhatsApp, que, por ejemplo, en mi caso, que ya podía hacer la gestión para inscribirme en el siguiente módulo, siempre y cuando lo superase. Correcto. Pero mi pregunta es, o sea, yo tengo que decirle otra vez a Recursos Humanos que envíen la información de nuevo. Sí, o algo así, entendí yo, no sé. Yes. Correcto. Cada vez que ustedes inicien un módulo, se tiene que llenar otra vez el formulario. ¿Por qué? Porque ahí ustedes están especificando para qué nivel van. No siempre van a estar en el básico 1. Son 6 básicos, ¿verdad? Y de ahí van 6 intermedios y 6 avanzados. Y si ustedes se siguen inscribiendo en el básico 1, ya después, digamos, de 3 meses, ay, no, ya me sé eso, van a decir. Vamos a hacer lo mismo. Uy, chica, ¿y será que no paso? Van a decir. No, ¿verdad? Ok, sí, por eso es que cada vez que ustedes tengan esa solicitud, se tiene que volver a llenar, especificando para qué nivel van. Si es básico 2, básico 5, intermedio 1, intermedio 3 o avanzado 6, etc. Así que sí, siempre, sí, siempre se tiene que llenar. O sea que yo, bueno, la cuestión era que, o sea, yo tengo que ir a Recursos Humanos y decirle, mire, me pueden enviar la documentación, o lo hace, o lo gestiona Insafur. Esa era la pregunta, no. Sí. Vaya, nosotros enviamos esa información a los de Recursos Humanos. Okay. Ah, ok, y ellos son los encargados en enviarnos esa documentación, pero de igual manera se les envía a ustedes para que estén pendientes del proceso o para que se aseguren que la empresa va a enviar la información a tiempo. Y si en dado caso no lo hicieran, por decir algo, porque en mi caso son un poco así como descuidados, podría decirlo. Entonces tengo entendido que es hasta el 10 de febrero, ¿verdad? El correcto límite. Entonces, porque no habría, o sea, porque a mí me advirtieron, ¿va? Que si no cumplía con los requisitos de asistencia del 80% y pasarlo, me iban a cobrar a mí el curso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no me quedaba claro, si era solo por módulo o sería todo el curso completo en caso de pasar. Sí, o sea, es por módulo o por nivel, por decirlo así, que se va a estar llenando esa ficha de inscripción, se le envía a Recursos Humanos para que ellos la complementen y la envíen, pero de igual manera se les notifica a ustedes para que estén sabedores que ya se está recibiendo la documentación para el nuevo módulo. En dado caso, Recursos Humanos no la envía a tiempo, está la posibilidad de que usted pierda su cupo para el siguiente nivel y le tocaría esperar a que venga otro módulo 2, por decirlo, otro básico 2 para integrarse. Eso es lo que puede suceder. Ok, está bien, gracias. A usted, ¿alguna otra pregunta o consulta? No. Actividad. Teacher. Ajá. Las tareas que tenemos que cumplir es hasta la 10 u 11 para esta semana. Permítame. Déjeme ver, déjeme corroborar ahorita. So you can see that I have here this information. La 10 y el examen. Vaya, acá está, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. Ustedes tienen que haber completado hasta acá.
el midterm, que son 4 preguntas, dice acá, ¿ok? Vaya, vengo yo, le doy clic, está la primera parte, que son 25, tengo que ir leyendo, como va, lo primero. Yo sé que nosotros, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría no tenemos el hábito de leer. Solo nos vamos directamente a Michelle, a Floor Manager, he is not, por ejemplo, y I am an, no, you are not, por ejemplo, y solo nos vamos así, are your bosses, yes, we are, ok, y le damos enviar. No leemos la indicación. ¿Qué es lo que dice la indicación? Read carefully and choose the best answer. ¿Ok? Me sucede con mis otros estudiantes que no leen las indicaciones. Dice, lea cuidadosamente y escoja la mejor respuesta. Si me voy a la parte 2, dice que tienen que escoger la mejor opción para cada una de las siguientes preguntas que están allí. Luego está la parte 3, que dice, go over the sentences and check the right use of the verb be. Tienen que revisar las oraciones, ¿verdad? Y ver que el uso del verbo to be sea el adecuado. Tengo, my boss are Elmer Argueta. Primero, ¿de quién estoy hablando? My boss. ¿Quién es boss? Mi jefe. Ah, ok. Yes. ¿De quién estoy hablando? De él. Ah, entonces, is. Ok. Pero estoy revisando, ¿verdad? Nadia y Rita is the new teachers. ¿De quiénes estoy hablando? De Nadia y Rita, ok. Es decir, ellas. Estoy hablando de ellas. Ah, ok. Yes. Ok, entonces está incorrecto. La respuesta correcta es y así, ¿verdad? Luego está la cuarta parte que les dice, read the questions, check the proper way to answer them. Lea las preguntas, revise la manera correcta de responderlas. Do you like music? Yes, I do. Or yes, I does. Does. Si ustedes recuerdan, dijimos que el do, ¿con quiénes va? I, you, we, they. Excellent. I, you, we, and they. ¿Y el does, con quiénes va? Terceras personas. Terceras personas. Es decir, he, she, and it. Entonces, esta no puede ser la respuesta. Terceras personas. Correcto. Ok, excelente. Lo otro, si ustedes recuerdan lo que yo les había dicho, el auxiliar que yo uso para preguntar sirve para contestar. Correcto. Acá tengo, ¿does Sara know English? No. Acá yo tengo el das, entonces tengo que ver si acá, otra cosa, fíjense aquí, dice no, es decir que es una respuesta negativa. Ustedes me ponen no, she does, o sea, me dicen no, pero sí, o sí, pero no. Es como que estuviéramos diciendo algo así. Ok, so be careful on that. Tengan cuidado con eso. Si aquí les dice yes, ah, ok, la respuesta es afirmativa. Ya si tenemos como en el anterior, que tengo un no, yo sé que la respuesta es negativa, ¿ok? Es negativa. Decir, que ustedes, let me check, es hasta esa parte la que tienen que completar a más tardar mañana al mediodía, ¿ok? A más tardar mañana al mediodía. Pero yo voy a estar revisando mañana a las 6 de la mañana para saber quiénes son los que ya lo hicieron y a quiénes les hace falta. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, teacher. No. Hi. Ajá. Siempre, no. ¿Siempre será de 8 a 10? ¿El qué? ¿Los cursos? ¿Cómo? ¿Cómo de 8 a 10 la hora? ¿Sí? Sí, siempre. Eso. Siempre de 8 a 10. Ok. Thank you. You're welcome. Any other question? No.
No. Okay, excellent. So let's see. We are going to begin. And I just want to make a review of the things that we had been studying. Quiero hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Give me just a few seconds. Quiero ver cuántos tengo ya. 14. Arvin, creo que lo vi por ahí, ¿sí? Yes, ahí está. Ok. Berta. Present. Thank you. Danis. Ok. Present. Elvis. Present. Okay, thank you, Fátima. Morales. No, she's not here. Okay, Fernando Martinez. I'm here. Okay, thank you, Fernando. Natalie Majano. Okay, Karen. Luis. Present. María Concepción. Present. María del Carmen. Ok. Oscar. Present. Roberto Carlos. Present. Sandra Elizabeth. Present. Verónica Milexa. No. William. Ok, there you are. Present. And Yaritza, I remember that I saw her. ¿Dónde estaba Yaritza? No. Okay, yo recuerdo que la había visto. Okay, probablemente vi mal. Okay, excellent. So we are going to continue, but today we are going to make a review. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos estado estudiando durante la semana. So, can you remind me the things that we studied? ¿Me pueden recordar qué fue lo que estudiamos? Presente simple. Okay, and what did we say we use it for? ¿Para qué lo usamos? ¿Qué fue lo que dijimos? Oraciones negativas, oraciones afirmativas. Ajá. Hábitos. Hábitos, rutinas. Daily routine. Daily routine. Okay, excellent. Natalie, I can see that you have... Vimos las reglas. ¿No? Perfect. ¿Y esas reglas para quienes aplican o cómo dijimos que era? Para tercera persona. Para tercera persona, okay. Okay, what else? Occupation. Occupations. Yeah, estuvimos aprendiendo lo que son sus ocupaciones. What else? And task. Ah, yes. Excellent. And your tasks or activities that you do at work. Perfect. Que por cierto, solo dos personas me enviaron la tarea. ¿Qué pasó con los demás? No, sí. Sí, excelente, Oscar. Y uno que me lo mandó hace poco. Let me see. Sí, cabal, el 8. Okay. Tenía mis dudas si tenía que enviarse al grupo o directo personal. Al teacher. No, al personal. Uh-huh. Ok. Pero, teacher, usted dijo que los que no habían hecho el trabajo en la clase, se lo enviaron, nosotros lo hicimos en la clase. Ajá. Sí, no, yo les decía, ¿verdad?, para revisárselos, para ver lo que me estaban diciendo y que de igual manera tenga lógica. Sí, tienes razón. Yes. Yeah, más que todo para eso. Okay, but let's continue. Ya vamos a tocar eso. So, you were talking about affirmative and negative sentences in the simple present tense. So, let's see. We are going to be working like this. Vamos a ir diciendo una oración. Esa misma oración es la que yo voy a utilizar, pero la siguiente persona la va a hacer de manera negativa. Y ya no va a ser con I, sino que sería con he or she.
y la otra persona nos va a hacer la pregunta de igual manera, ¿verdad? Usando el he o she, dependiendo de quién sea el que hable. Por ejemplo, yo les puedo decir, I drink chocolate on Sundays. Ok, I drink chocolate on Sundays. Viene Karen, por ejemplo, y la misma oración la va a hacer, pero de manera negativa y usando lo que es tercera persona. ¿Cómo me quedaría entonces esa oración? Ajá. The same sentence, but in its negative form, how would it be? ¿Cómo me quedaría? Don't drink. No, en tercera persona. En tercera. She doesn't drink. Ajá, she doesn't drink chocolate. Okay, chocolate. On Sunday. Sunday. Okay, on Sundays. Sí, y en este caso son va con mayúscula. Sí, días de la semana, meses del año, meses. Va con mayúscula. Ah, ok. Es diferente que en español, ¿no? Correcto. En español los días y los meses no van. Van en minúscula y van a ir en mayúscula si inician una oración. De lo contrario, van en minúscula. Pero en el inglés, sí, van lo que es en mayúscula. De igual manera, si ustedes se fijan, estoy iniciando oración, inicio con mayúscula y finalizo con un punto. ¿Ok? Ustedes pueden ver allí. Ok, excelente. So, the same sentence. How would it be, but in a question form? ¿Cómo me quedaría en forma de pregunta? Is she? Okay, does does she drink chocolate on Sundays? Okay. Darle el acento como de pregunta al final, cantadito. Excellent. Y si se fijan, aquí no pongo punto, sino que va el signo de interrogación. Signo. Okay, yes. O sea, no puedo hacer así porque es incorrecto. De igual manera, tampoco lo puedo hacer así. Okay. Sí. Son cosas o reglas gramaticales, ¿verdad? Que son importantes y que vamos a ir aprendiendo así en el camino. ¿Ok? So, this is what we are going to do. Esto es lo que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Lo voy a ir anotando acá para que ustedes vayan viendo y de igual manera ya ustedes vayan usando lo que es el presente simple, ya sea en tercera persona o en primera persona. Pero si ustedes igual quieren usar we, they, you, etcétera, es más que perfecto. Okay. So we are going to begin. Let me see who's the first one. La primera persona que tengo es Karen. So Karen, can you begin, please? I take a shower in the morning. Okay, thank you. The next person that I have is Luis Armando, and then I have Dani. Excuse me? Okay. Yeah, we are going to continue with you, Luis. Vamos con usted. Usted no va a hacer la misma oración, pero de manera negativa y usando tercera persona. He doesn't take a shower in the morning. Like this? Takes a shower in the morning. So you said takes. ¿Por qué takes? Regla número uno. Ajá, está 100% del verbo. Cambia. Es para la oración. Cuando pasa preguntas, vuelve a quedar normal el
Ok, ok, gracias compañerita. Excelente. Sí, recuerden que eso es solamente en oraciones afirmativas. Okay, ya decía yo que era take. Ajá, excelente. Perfect. So, Danny's, the same sentence, but in its interrogative form. Okay. She doesn't. Okay, so she doesn't take a shower in the morning. ¿Y le pongo signo de interrogación o...? Signo. Yes. ¿A question mark? What? ¿A question mark? No. 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 Yes or no? She doesn't is or negative form. Ajá. Yeah, this one is called question mark. Okay, ese es el signo de interrogación. Question mark. Okay, so... Oh, yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. So, is it correct? Yes or no? ¿Está correcta, sí o no? No. No. ¿Por qué no? That's he. That's he. That's a tower in the morning. Oh, yes. Does she? Yes. Pero ocupó he en la primera, en la. Okay. Does he? Excellent. Va, ahí ya están poniendo atención, ya están viendo los errores de los demás. Me parece perfecto. Karen. No, miren que esa es una buena forma porque ustedes mismos se están corrigiendo. Menos no, mal, estoy yo ahí que, ay, no, esa está mala, verdad. Y está mala porque yo lo digo, verdad. No, sino que ya ustedes están viendo, ah, puso he y es she. Ah, esa es una pregunta, una oración negativa. O sea, ustedes mismos están viendo y están practicando, ¿ok? Me decían entonces, ¿cómo queda la pregunta? Does she take a shower in the morning? Ok, in the morning. ¿Y finalizo con qué? Interrogación. A question mark. Okay, ahora ya saben cómo se dice signo de interrogación, ya saben cómo se dice punto, así que ahora necesito que ustedes vayan practicando, okay? So let's see. Now I have Oscar, Berta, y Sandra. Okay? So we're going to continue with you. Yes? Entonces hay que corregir la respuesta negativa. La oración negativa. La dos. Sí, acaba. Sí, yeah, oración, sí. Ok, sí, que sería, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hoy ya no me van a decir he o she, sino que me van a decir el nombre del compañero o la compañera. Ok, vamos a dejar eso así para que vayan ustedes identificando errores de igual manera. Y sí. Easy. Yeah, so we're going to begin with Oscar, then we have Berta and Sandra. Okay, Oscar. I like watermelon. Ah, excellent. I like watermelon. Watermelon. So, Berta. Oscar doesn't. Okay. Like watermelon. Perfect. Sandra. Sandra, ¿no le escuchamos? ¿Do es Arvin? No, seguimos con Oscar. Ah, con Oscar. Sería ¿do es Oscar? Ajá. Necesito el verbo. ¿Cuál es el verbo? Sería ¿cuánto?
If you look at the sentence, si ve la oración, dice, I like watermelon. Sería, like watermelon. Okay. ¿Y cómo termino? Con signo de interrogación. In English? Question mark. ¿Cómo? A question mark. Question mark. And I'm going to finish with a question mark. Excellent. So now we're going to continue with Maria, Arvin, and Fernando. I'll get up. Sorry, can you repeat that again, please? I get up for 5:45 in the morning every day. Okay, so I get up at 4:45 in the morning every day. Thank you. So, Arvin. Negative sentence, please. Okay. Maria doesn't. Okay. Get up at 4:45 in the morning every day. Excellent. And Fernando, a question, please. Does Maria get up 4:45 in the morning every day? Okay, excellent. Yeah. And question mark. And the question mark. Excellent. Who said teacher? ¿Quién me llamaba? Araceli. Yeah. No sé quién me está mencionando por allí. Ah, no, teacher, yo era que le estaba diciendo que le faltaba la T a la A ahí en el AD. Ad. Ok. Excellent. Sí. Thank you. So, let's see. We're going to continue with, let me check, Roberto Carlos, Natalie, en Elvis. Explotó el. Okay, so I'm going to erase here. I say sorry, it's my turn? Yes. Okay. I like watch TV with my son. Okay, so I like to watch TV. TV with my son. Okay, thank you. Let's continue. Who's next? Hi, Natalie. Okay, Natalie. The negative form for this is he doesn't like to watch TV with. D-O-E-S-N. Okay, sorry. You said he doesn't like to watch TV? With. Sorry, Natalie, but you were cut off. With. His son. Okay, his son. Excellent. And let's see. Al inicio el he no es el nombre de Fernando. Fernando Dawson. No, sería Roberto. Because he was Roberto. The one. Roberto. Okay, thank you. Okay. And the question, Elvis? Sería... Does Fernando
like to watch TV you son? With my son? ¿Con mi hijo o con el hijo de quién? Con el hijo de él. Ah, entonces ¿cuál es el adjetivo posesivo? Ajá. His son. Sí, estamos hablando de Roberto. Natalie, veo que ha levantado la mano. Sí, respecto a la forma en la que yo había expresado la aseveración anterior, me surgió una duda. Como yo había, bueno, ¿es correcto decir el nombre o el ¿cómo se llama? El pronombre. El sujeto. Pero me surgió la duda de que, el pronombre personal, sí, me surgió la duda que había puesto he doesn't his, ¿verdad? No está mal escrito. No está mal escrita. No. Si lo es. No está si mal puede escrita. Ir his, ¿verdad? ¿Cómo? Como yo puse he doesn't let, entonces pongo his. No me entiende. Es que se le escucha algo entrecortado. Sí estaba bien escrito al principio. Sí, estaba correcta. Sin embargo, dijimos que vamos a ir usando el nombre del compañero o la compañera. Pero sí, yo puedo sustituir lo que es el nombre personal por un pronombre, vale. Por ejemplo, en este caso, he. Acá, y de igual manera, para no decir Fernando o no decir Roberto, yo puedo usar he. Pero por efectos de ejercicio, les mencioné que vamos a ir mencionando el nombre del compañero. Pero sí, usted lo puede sustituir por un pronombre personal. ¿Ok? De acuerdo. Ok, thank you. Ok, so, tenemos ahí esas oraciones, ¿verdad? Son unos ejemplos. So, we have some examples here. Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En este simple. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Do you have questions? Teacher. Ajá. Si me recuerda un poco. Hay una cuestión. Cuando usamos el does o el doesn't, o el do o el don't, dijimos que el verbo se mantiene, no sufre ningún cambio, ¿verdad? El verbo se escribe igual. Así es. Sin aplicar ninguna regla. Correcto. Si yo estoy usando lo que son, o estoy hablando de manera afirmativa y en tercera persona, ahí sí aplico las reglas que estuvimos estudiando. Sin embargo, si yo estoy hablando de oraciones negativas o sorry, en ese caso, ¿verdad? El verbo va a ir en su forma normal, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Vaya, vamos a hacer entonces otro ejercicio, siempre repasando lo que acabamos de estar viendo. So I'm going to share screen with you, and this is about questions. Son preguntas. Ok. Veamos. Okay, so we have here the present simple tense exercises, do and does, yes, no questions. First of all, it says, underline mistakes and write correct present simple forms in the brackets. Be careful, in some questions there are one or two mistakes, but some questions are correct, okay? Tenemos ahí que lo primero que vamos a hacer es subrayar los errores y escribir la forma correcta del presente simple ahí en los paréntesis. Dice, tener cuidado porque algunas preguntas tienen uno o más errores, pero algunas están correctas.
tengo aquí el ejemplo. Do your sister play tennis? Sorry. Pero sería por día. Ok, sorry, vaya, les decía. Entonces lo que vamos a hacer allí es primero identificar los errores, ¿ok? Luego escribir la forma correcta del presente simple ahí en los paréntesis que tenemos. Dice, es de tener cuidado ya que algunas preguntas tienen uno o dos errores, ¿ok? El ejemplo que tenemos allí, ¿do your sister play tennis? ¿Cuáles son los errores? ¿Y cuál es la forma correcta? ¿Ok? Ahí tenemos. El primer error es el auxiliar. Do. ¿Por qué? ¿De quién estoy hablando? Ella. De él. Está okay. Hablando de él. De ella, ella, perdón. Correcto. Estoy hablando de ella. Y el segundo error, ¿por qué tengo el verbo? Porque es pregunta. Lleva ese. Y entonces no cambia el verbo. Excelente, excelente. Tengo lo que es una pregunta y el verbo está en tercera persona. Tengo que corregir lo que es el verbo, es decir, el verbo iría en su forma normal y luego estaría aplicando, ¿verdad? Las, bueno, ya tengo ahí lo que son los errores. Veamos entonces la número uno. Does your parents live in a house? ¿Está correcta o incorrecta? ¿Cuáles son los errores? Es incorrecto porque igual... no, sí está correcta. ¿Seguro es que está correcta? That's your father. Creo que va... That's your parents in your house. Vaya, lo Liz, primero. Liz, yo pienso que está incorrecta. Pienso que está incorrecta porque está hablando en este caso de mí, por decirlo así. Creería yo que tiene que ser el do. Ok. Está hablando de ellos. Tus está hablando de sus padres. Pero, no. Ajá, pero quizás... Hey, you're right. Igual es tú. Ok, porque excellent. That solo es para she, he, it. Exacto, tiene que ser do. Do. Ok, vaya, si se dan cuenta, ya vamos identificando lo que son errores. Lo primero que decían, acá de quién estoy hablando. De ellos. De sus padres. Correcto, estoy hablando de ellos. Sí. Ok, entonces, como decían, tengo que utilizar lo que es. El do. Perfect. Let's see. Number two. Do your brother and sister eat meat? Do your brother and sister eat meat? Correct. No. Dos. Why? ¿Por qué está correcta o por qué está incorrecta? ¿O por qué tengo que usar el does? Está hablando de... de ellos. Siempre habla de ellos. De ellos. De ellos. Ajá. Habla de ellos. Sí, de ellos. Ok, entonces... Está bien. Está correcto. Correct. Está okay. Bien. It is correct. Yes. Poner una R que es porque está correcta, ok. Right. So, then we have number three. Does Sam works on a computer? It's work. Vale. Correct. Ah, okay. El verbo está incorrecto. Porque es pregunta. Ah, okay. Es pregunta y ¿de quién estoy hablando? De él. De él. ¿Cómo me queda el verbo? Work. Work.
Perfect. Let's see. Number four. Do you think she is your best friend? El auxiliar está incorrecto. Estás. ¿Por qué? Porque es ella. Estamos hablando de tercera persona. ¿Seguro? Yes. Yes. Do you think she is your best friend? Pregunto si. Do you think? ¿Crees o piensas que ella es tu mejor amiga? ¿O tu mejor amiga? ¿Tu mejor amiga? ¿O tu mejor amiga? Tiene que ser el last. Porque está hablando de ella. Correcto. Let's go with it. Right. Okay. ¿Quiénes dicen que está correcta? Me. No, no está incorrecta. Está incorrecta, teacher. Tiene que ser das. Es das. No. Esa es la pregunta. No. Yo creería que está correcta. Está correcta. Okay. Correcta. Yes. Para los que dicen que está correcta, congratulations. Sí, está correcta. Thank porque you. La pregunta es directamente hacia ustedes. Okay. Es como que venga yo y le diga a Mari Carmen. Mari Carmen, ¿piensas tú, do you think that Oscar is your best friend? ¿Crees que Oscar es tu mejor amigo? O sea, yo la pregunta se la estoy haciendo directamente a ella. ¿Tú crees o tú piensas? No, es a ella. Okay. Es verdad, tiene razón. Yes. Y las otras eran, el your era de posesión, ¿verdad? Correcto. Recuerden en cambio, ese you es dirigido hacia tú. Correcto. Hacia ti. Yes. Ok. So, let's see. Number five. La número cinco es similar a la que acabamos de estar haciendo. Do she think you are her best friend? Ella piensa. Ella piensa que tú eres el mejor amigo. Su mejor amiga. Ah, ok. Aquí sí estás. Das. Y el think queda sin la S. Sin la S, correcto. Perfect. Excellent. Okay, so then we have number six. Do Jill's cat catch mice at night? Estamos hablando que si el gato de Jill atrapa ratones en la noche. Mice. Das. ¿Por qué? Porque hablamos de él. Porque de es animal. Ellos. Hablamos de ellos, de eso. Correcto. Estoy hablando del gato, ¿verdad? ¿De quién es el gato? De Jill. Ok. Yes. Excellent. Yes. So then we have number seven. Does Claire and Brad help in the garden? Hablando de incorrecto. Es incorrecto. Hablando de ellos. Correcto, estoy hablando de ellos. Entonces utilizo. Do. Perfect. Let's see number eight. Do Tim's dogs eat bones? That's right. Does. Incorrect. Does. Has. Why does? No, es correcto. Ajá, ¿por qué está correcta? Está hablando de los perros. Los perros. Perfect. Los perros estoy de Tim. Hablando de los perros. Si ustedes se fijan those acá. Things. Sí, el sustantivo está en plural. Estoy hablando de ellos. Perfect. Sí. Ok, excellent. So then we have number nine. Does her classmates do their homework? It's incorrect. Okay, incorrect. Why? Classmates es en plural. Lleva ese final. Sí, había que corregir el verbo. Pregunta. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría? Classmate. Does her classmate do their homework?
Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy modificando? ¿El sustantivo o el auxiliar? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? No, el sustantivo. El sustantivo. Sustantivo, cierto. El sustantivo es el que tengo que... Classmates. No. Classmates, compañeros, y si ustedes se fijan acá, su tarea, their, their, de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que arreglar allí? Do. Perfect. Do. Okay. Perfect. So then we have number 10. Does your uncle and aunt watch football on TV? Está correcta. ¿Está correcta? Es tía. Uncle, tío. Su tía ven fútbol. And aunt, tía. Tía. Ellos. Tú. Ajá. Ok. Perfect. Estoy hablando de ellos, entonces utilizo el do. Do. Then we have 11. Do Mike's friend speaks English? Mike. Estamos hablando de él. Tiene que irse en la S. Ok. Tengo entonces lo que es el verbo incorrecto, me dicen. Y el auxiliar. Do, does. Ah, ok. ¿De cuántos amigos estoy hablando? De varios. Uno. ¿De varios o de uno? Uno. No, de uno. De uno. Okay. Bien. Excellent. And the last one, it says, do lions live in India? Sí, es correcto. Seguro. Live. Lions, son varios leones. Correcto. Does lions live in India? Does lions. ¿De cuántos leones hablo? Live. Son varios. Estoy hablando. ¿Varios? De varios. Okay. Entonces. Is they. Entonces está bien. Es do. Está correcta. Ok. Perfecto. Perfect. Yes. Ok. Entonces, ¿cuántas correctas teníamos? Una, dos, cuatro. Ok, excellent. No sé si esto les ha quedado ya un poco más claro o si todavía hay alguna duda. Yes, teacher. Teacher, in the question number 10. 10, ajá. No entendí por qué, no. Es la night y no entendí por qué es le ponemos do. Estoy hablando de tu tío y no, night. Night. Ah, night. Estoy hablando de compañeros. Ok, estoy hablando de los compañeros. Son ellos. Correcto. Pero sí. Her es su de ella. Sí, o sea, estamos, por ejemplo, vengo yo y le digo a los compañeros de ella. Los compañeros de ella, sí, yo le puedo decir los compañeros de Karen. El sujeto son los compañeros. Correcto. Sí, es correcto. ¿Y por qué utilizamos do de nuevo? Ah. ¿Por qué lo tengo dos veces? Uh-huh. Ok, excellent question. Let me tell you that here. Porque uno es auxiliar y el otro es el verbo, creo. Perfecto, Mari Carmen. Ahí es un verbo. Uno es auxiliar y el otro es verbo. Hacer su tarea. ¿Ok? Hacer su tarea. Yo les puedo decir, I do my homework. Yo hago mi tarea. Y así yo les quiero decir de manera negativa, si yo no hago mis tareas, I don't do my homework. Y ese do no es que esté actuando como auxiliar, sino que como verbo. En este caso sería hacer. Yo no hago mi tarea. Y yo, si ahora yo les quiero preguntar si ustedes hacen sus tareas, do you do your homework? Do you do your homework?
ya ustedes me dicen, ah, yes, teacher, yes, I do, or no, no I don't. Ok. Do you, vamos a borrar acá. Sorry, veamos, ok. Ok, so we have here. Do you do your homework? Okay, acá tengo el do que está siendo usado como auxiliar y acá tengo lo que es el verbo. Ahora bien, si yo quiero preguntar si Natalie hace su tarea, does she do... Así la traducción de eso sería, ¿trabaja en casa? No, homework es tarea. Ah, ok. Yes. Does Natalie do her homework? Does Natalie or does she do her homework? Ya ustedes me dicen, yes, she does o no, she doesn't. Ok, son ejemplos. Ok, no sé si eso está claro. Yes. How do you do? Ah, ok, how do you do? Excellent. Sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, bueno, y es algo que van a ir viendo en el camino también, ¿verdad? Que hay palabras en inglés que pueden funcionar, ya sea como verbos, auxiliares o inclusive como sustantivos. Otro ejemplo de ello es can, que es un auxiliar que significa puedo o poder, pero de igual manera tiene su función como sustantivo, que es lata, a can of soda, una lata de gaseosa o una lata de soda. Dependiendo del contexto, esa va a ser la función que va a tener. ¿Ok? Más adelante se va a ir estudiando todo eso. So, do you have questions? No? La lección anterior no nos podía hacer el favor de enviarnos al chat mañana. El ejercicio que acabamos de ver. ¿Sí? Ambas, solamente que como es un documento en Word, le va a salir que está dos veces. Porque son los que a veces utilizo, ¿verdad? Y solo los mando a imprimir, a fotocopiar y les doy la mitad por estudiante, ¿verdad? Así que sí, ya se los envío, no se preocupen. ¿Ok? Vamos a practicar. Sí, es para practicar más que todo. Excellent. So, questions? Vaya, vi que ya mandaron una foto ahí el grupo, veamos. Ajá. Perfect. Ah, no, pero ya nos mandaron con las respuestas. Ok, excelente. Vaya, ¿alguna pregunta o duda hasta el momento? Ok, perfect. So, yo solo comentar que en ocasiones me equivoco con el it o do cuando estamos hablando de animales y cuando estamos hablando de varios animales son ellos, entonces ese es lo que me da problema, debemos tener el cuidado de definir bien el sujeto. Correcto, sí, o sea, nosotros... Bueno, es que también es la manera en la que nos han enseñado, que siempre nos dicen, no, es que cuando hablemos de cosas, animales, objetos, el que utilizo es it, y se nos ha mentalizado ya eso, es que como estoy hablando de los calcetines, estoy usando it, pero si ustedes se escuchan o se dan cuenta, calcetines son varios, no es solamente uno. Entonces ahí es donde yo ya estoy usando el plural y digo, pero si son los calcetines, es decir, son ellos. Y así yo dijera, perdí mi calcetín, es decir, uno, ahí sí yo puedo utilizar lo que es el it. Igual, si son animales, I have a cat, tengo un gato o una gata, ¿verdad? Ok, ahora sí yo quiero decir que tengo 20 gatos,
I have 20 cats. Ya no estoy hablando solamente de uno, sino que hablo de varios, es decir, de ellos. ¿Ok? Uh-huh. Sí, es algo que en lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Another question. No. So, what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? We are going to be practicing. Vamos a estar practicando entonces. I remember that yesterday we worked here. Trabajamos acá lo que eran las rutinas. Yes. So, we are going to complete here Katie's daily routine. We already read the conversation. So what we are going to do is to complete the chart with Katie's information, okay? Also, it says what other activities, sorry, what other activities you think Katie does in the other days of the week. O sea que ustedes tienen la opción de inventar, okay? Vamos a completar primero con las actividades que ella hace, los días que se mencionan, ¿verdad? Y aquellos días que no han sido mencionados, ustedes pueden completarlo con la información que ustedes creen o las actividades que creen ella realice esos días. ¿Ok? Primero trabajamos en ello. Estamos hablando de lo que es página 21. Luego, on page 22, we are going to complete exercise 5. Vamos a completar el ejercicio número 5. It says, complete the sentences with the verbs in parentheses. Vamos a completar las oraciones con los verbos que están en paréntesis. Be careful. Si yo tengo lo que es el not, me da a entender que es una oración negativa. Negativa, correcto. ¿Ok? Y el número 6, ustedes tienen que crear su propia conversación. Esto es algo que estuvimos haciendo el día de ayer, ¿verdad? En lo que ustedes escribían o describían lo que hacen sus compañeros, como me hicieron la tarea, ¿verdad? Y me la entregaron. Entonces vamos a practicar con eso, ¿ok? Ok. Yes. Yes. Ok, so vamos a ir entonces a los breakout rooms. Vamos a hacer los grupos. Quiero ver. How many people do I have? Ok. Quiero ver. Ok. Vamos a comenzar. Le dan a aceptar y voy a estar revisando como siempre, ¿verdad? So I'm going to go there. So let's begin. Iniciamos entonces.
report about the production. Yo entiendo que eso va a ser el mismo día, también el lunes. Why report about, yeah. Write report about the production. Over Monday. Ajá, siempre el mismo. Siempre el yes. mismo Monday. Yes. Okay. Queda libre el Tuesday. Y es otros días. Entonces no menciona nada, solo se salta hasta el miércoles. Solo tiene tres días Wednesday y Friday. Los otros días entonces, inventar algo. Entonces, el miércoles. No se escucha, Roberto. Muy lejos. El miércoles, she sent some emails to the bookkeeper. El día es el Monday, el Wednesday y el Friday. El Wednesday envía algunos correos. Sí, envía algunos correos. Al contador. El contador. ¿Y el viernes? El viernes tiene sí, arranges, reuniones. Miren. Tiene, ok. Miren. Y... Teacher Subasi? Ajá, what happened? Subasi? Where is it? Busy, muy ocupada. She's busy. So busy. Ella es muy ocupada. O ella está muy ocupada. Ella está muy ocupada. Weekend. Luego hace una pregunta. Thank you. Y el resto de la semana, ¿verdad? You're welcome. Y el, esto oh, perdón, es... el fin de semana. Okay. Sí, fin de semana. Exacto. Ok, entonces. Monday. Solo tiene tres días. May phone call. White report about the production. Wednesday, send some email to the bookkeeper. Friday, she arranges meeting. No more. Yeah, but remember that the other days that are not mentioned on the conversation, you need to make up the information. En los otros días que no lo menciona, ustedes tienen que inventar la información. ¿Qué es lo que ustedes piensan que ella hace? ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. I'll let you working and I'll go and check your other classmates, ok? Voy a ir a revisar a sus demás compañeros a ver qué están haciendo. Looking. This week, but Gary is very busy. Really? Who is Cari? Ah, ahorita acaba de aparecer la teacher. Teacher, ellos dos, ninguno de los dos estaban ayer en clases. Ajá. Ok. Yo por problemas de conexión. La castigó, tipo. No, mire, ahí la verdad que yo solo armo los grupos y ahí es aleatorio. Así que ni modo, pues suerte suya.
Democráticamente. No, yo creo que me vio durmiendo, me dijo, no voy a hacer que despierte. Ah, no. Vaya, teacher, con respecto a lo de los días, vamos a hacer lo que está en la conversación, ¿verdad? Correcto, sí, acá van a, dice, lean la conversación otra vez y completen la tabla con la información de Katy. Pero dice que también, ¿qué otras actividades ustedes creen que ella hace los otros días de la semana? Si ustedes se dan cuenta, en la conversación solamente nos menciona Mondays, Wednesday y Fridays. Solo nos menciona tres días. Ustedes tienen que completar la información del día martes, jueves, sábado y domingo. Y por ejemplo, si ustedes piensan que ella descansa los fines de semana, pues ahí le ponen, ¿verdad? O si piensan que trabaja esos días, ustedes le escriben las actividades que ustedes piensan ella realiza, ¿ok? Ok. Y luego nos pasamos a la página 22, ¿verdad? A la siguiente, correcto. Ok. Ajá. Perdón, fíjese de que estoy teniendo problemas con Zoom. Se me sale la de la ¿cómo se llama? De la sala. Y él solo me vuelve a ingresar. No sé si era mi teléfono o la conexión. ¿Qué será? Sería de ver. Permítanme, quiero ver. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Va, permítame que veo que también alguien más se salió. No sé si será de Zoom este problema. O será de la conexión. También puede que sea la conexión. Que yo creo que yo tengo 10 megas, no creo que sea la conexión. Sí, porque inclusive se escucha así como por lo menos no al internet. Ajá. Ya a mí ayer me pasó lo mismo. Yo estuve intentando entrar varias veces y me sacaba. De hecho, por eso les comentaba que después ya no dejé de intentarlo. Pues vamos a reportar este problema. Porque sí, bueno, por lo menos ahorita a mí no me ha dado ningún problema. Pero ya con dos personas. No, ni a mí ahora. William, yo creo que hay más personas que se, porque he visto que varias personas. Hola. No, es que se escucha así como entrecortado. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí. Ah. Sí, pero son momentos así que se pierde entonces la conexión, ¿verdad? Bien, bien raro porque no datos lo que uso, sino que el wifi de mi casa. Bueno, sería de ver y entonces. Y son 10 megas. O sea, yo estoy descartando que sea el internet, pues. Ok. Pero no hay muchos vientos ahí por tu casa, ajá, ¿no? Porque si no me ha pasado una vez, sino que ya varias veces. No, nada que ver. Va, entonces vamos a reportar lo que es ese problema, ¿verdad? Descartando lo que es el internet o la conexión, ¿verdad? De igual manera, no sé cuántos dispositivos habrán conectados, porque a veces eso también afecta. Sí, solo que cuando hay 5 megas o 2 megas, 3 megas, se llama, de 5 megas arriba ya no afecta. Quizá hay conectados 2 dispositivos, 3, lo máximo. Ok. Va, entonces vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Ok. Bye. And thank you for letting me know. Gracias por avisarme thank de eso, you. ¿Verdad? Vaya, ¿tienen alguna otra pregunta o duda de lo que estamos trabajando?
con respecto a la conversación que está en la página 22, la vamos a revisar. On page, ¿en qué página dice? En la 22. Yes. Si usted recuerda, sí. El día de ayer estuvimos trabajando en esta conversación, ¿verdad? Sí. Hello, how are you? Hello, I'm. I have a question. What do you do on weekdays? Luego dicen I. What about you and your partner? We and she or he. Aquí es donde vamos a ir usando las actividades que nosotros realizamos en el trabajo o en la empresa, ¿verdad? Ok, sí, también vamos a trabajar en esa conversación. Thank you. You're welcome. Vaya, si no hay más preguntas, iré a ver a sus demás compañeros, entonces. Gotcha. Este, me escuchan. Terminamos la conversación. Okay. Y no podías como solo corregir la S. No, no se puede. No te lo acepta. No. Ya lo está, ya está como, es como tinta, ajá, permanente. Sí. Marca de agua. Ay, qué feo. Cae mal. Sí, porque si yo escribo, queda sobre lo que ya estaba escrito anteriormente. Ajá, she made... qué feo. Many calls. She write reports. Así, por ejemplo, mira, te muestro. Aquí yo, yo quiero poner algo y queda sobre. Entonces aquí queda borrar. She write. Borré el anterior. Dale, deshacer. Ah, sí, ahí. Ah, sí, aquí hay. Espérame, espérame. Sería correcto poner she sleep, I die. Que ella dormiría todo. Okay. Oh, yeah. A ver, yo hace, yes. Si ella lo hace, sí. Si no, no. Oh, okay. Yo ya he dormido todo el día. En el trabajo. Neko... Ah, no, es que estamos hablando del domingo. Ah, ok, excelente. Es como una rutina diaria, prácticamente. Descanso el domingo. Sí. Ok, perfect. Estábamos discutiendo sobre que cuando escribimos los pronombres tienen que ir iniciando todos con mayúscula. Si están al inicio de la oración, sí. Pero si están en medio o digamos al final, no. Solamente si es I, es decir, yo, ese sí va a ir en mayúscula sin importar vaya al inicio, en medio o al final. ¿Ok? Ajá. Y bueno, porque aquí sí lo habíamos escrito así, así, entonces error. Y siempre va a llevar el punto al final, ¿verdad? Correcto. Si son oraciones, ya sea afirmativas o negativas, inicio con mayúscula y finalizo con punto y final. Entonces solo las preguntas irían sin punto, ¿verdad? Correcto. Porque solo ok. Que van con el question mark, pero de igual manera, inicio con mayúscula. Ok. Está bien escrito todo eso. O sea, aparte de los puntos que no, puse aquí y aquí. Ok, she sent some emails, she cleans her apartment, and Friday, on Friday, she arranges meetings. Tratemos de... Sí. Describir oraciones completas. Then we have she goes to the supermarket. Okay. She sleeps all day. Perfect. Okay. Okay. Y es correcto hacerlo así. En inglés se puede hacer lo que uno hace en español. Esto. Si la palabra no me cabe. Pero vos sí. Ponemos. De guardarlo. Ajá. Si estoy escribiendo sobre un párrafo y no me cabe el resto de la palabra, pongo un guión y continúo abajo en español. ¿En inglés es igual? Sí, es igual, solo con la ventaja que ahí sí no importa que, digamos, la siguiente sea una sílaba o no,
ahí no hay excepción, ¿verdad? Por ejemplo, a veces puede tener solo are, por ejemplo, no se pone el guión y sigue abajo. Ahí sí no hay problema. Como así. Ajá. Me. Y el siguiente. Ajá. Así. Sí. Sí, ahí sí no hay problema, no es como en el español, ¿verdad? Que le dicen que tiene que separar la sílaba para que en el siguiente vaya completo. Aquí sí no importa eso. Igual iría, okay. Iría el guión, no, o se quitaría el guión. No, siempre tiene que ir el guión. Ok, so do you have questions? ¿Tienen preguntas? No cuesta. Ok, excelente. Dejo que sigan trabajando entonces. Gracias. Ok. You're welcome. Next exercise. Make cutters. ¿Cómo se llama? Quotes to clients. We have quotes to clients. Quotes. Ya me encontró haciendo la tarea. Teacher, I'm sorry, I'm not prepared my ¿qué era? Homework. Okay. Pero le estaba dando mis tareas a mis compañeros. Okay, excelente. Okay. Y estábamos diciendo cada uno al menos 3 tareas. Yo no había traducido mis tareas al inglés, puedes dar. Pero don Oscar dio como 10. Y yo le quitamos 3 cada una. Y Berta estaba por dar sus tareas. Ah, okay. It's my turn. Okay. I am Berta. I work in association Los Manuales. Hi, Berta. I have a question. What do you do on weekend days? Okay. On weekend day, I am coordinator of his, how do you say, planificación, teacher? ¿Qué tipo de planificación? Territorial. Veamos, ahí está Karen. Planificación. Planning territorial. On development territorial. Okay. Planning. Territorial planning. Okay. I am coordinator of his territorial planning. My activities is supervisor project in construction in Department La Paz. I assist in mirroring, my report, meeting my co-worker, my Joe's, on clay, another activity. The activity is the Oscar. His activity. Okay, his activities. His activities is are business. His activities are a business life of the company. Business strategic of company and make coffees every day. And Karen. Her activities is may report account, take a call, may quit to client. Okay.
only activity. Okay, excellent. And did you finish working? Yes. The exception number 6 and comply the sentence with the verbs in parentheses. 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 Okay. Okay. Sorry, continue, Berta. Okay, and the number 1 is he orders everything in the office. The verb order, ¿cómo digo? Le agregamos este. Agregar. Uh-huh. Sí, you can say add. We add S. The third person is affirmative statement. Okay. The number 2 is Amy and Teresa ask for the signature every Friday. Okay. Bear is hidden. For speaking is de ella. Okay, perfecto. Okay. Compañero, Oscar, yes. Karen. The number 3, Karen. Number 3, Helen doesn't call the design department on the weekend. Weekend. Statement, negative statement. Y tercera persona. Y el verbo, pues, se mantiene igual. Ah, sí, pero yo ahí he detectado un error. Uh-huh. Veamos si lo logran identificar sus compañeros. Le hace falta una S. Excelente. Es que no. Me cuesta escribirlo con el lapicito, pero, o sea, la idea era de que iba a darse. Sí, pero si usted está compartiendo la pantalla, uh-huh, ahí le tiene que dar la opción en Zoom. Tiene que salirle una T de texto, ¿verdad? En la cual usted puede ir digitando eso. No sé si le sale o no le sale esa opción. Es que no me sale. Solo me sale dibujar, resaltar y borrar. Este, pero... ¿Puede dar control de su pantalla, por favor? Sí, sí, voy. La hago. ¿Cómo la hago? Váyase donde dice ver opciones. Ver opciones. Sí, no, en la pantalla de Zoom va a haber una barrita. Sí. Y ahí en negrito. Puntitos. Ajá. Bueno, a mí me sale, usted está viendo la pantalla de Karen Vizel García, ver opciones. No. Le tiene que salir un menú desplegable. No, voy a dejar de compartirlo. Ok. ¿Cómo lo hace usted? Dele otra vez en compartir. ¿Compartir? Sí, compartir pantalla. ¿Sí? ¿Y luego? Pues no sale que esté compartiendo. Ahora sí. Vaya, ahora sí, correcto. Sí, si no me equivoco, hay unos puntitos rojos, ¿verdad? En lo cual sale para dar control. Puntito rojo. Ajá. ¿Cómo tendría es que decir? Es una barrita, ¿verdad? Donde le sale, usted está compartiendo pantalla. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, teacher, ya lo vi. Ajá. Este. Correcto. Excelente. Entonces sería. Ay, qué galán se siente escribir así. Call. Esta sería la palabra, la frase. ¿Cómo complementaríamos nuestra frase?
Bueno, casi no se ve. Pero Helen doesn't call the design department on weekends. Okay. Number four. Ahora sí, con she cleans. Sí, lo quiero poner como all. Ay. She cleans all this in the morning. Okay. Or this exact in the morning. Le agregamos una S al verbo because tercera persona. Singular. Okay. Perfect. Continúe, don Oscar. Es 1-1, ¿verdad? Uh-huh. I write uh-huh. Alice with the thing we need at 9 a.m. 9 a.m. Okay. A.m. All right. Y uno dice Mario doesn't keep a record of the merchandise. No lo terminamos este. Bye. Es cierto, le hace falta una parte al final, ¿verdad? Ajá. Con ese al final. Ok, perfecto. Es tercera persona. Bye. Ok, excelente. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, teacher. Bye. Bye. Que hacer, dijo. En los espacios hay que completar la oración y se complete las oraciones con los verbos en los paréntesis. Vaya, voy a agrandar un poquito. La primera parte donde dice 4, 5 y 6. Hi, teacher. Hi, how are you? I work very hard. Okay, that's what I can see. Estás preocupado porque no nos abunda. De verdad. Sí. Y no, estamos en la segunda parte. Y aquí hay que poner. Hay que usar completar las oraciones con los verbos que están entre paréntesis. Con los que están entre paréntesis. Pero aplicando las reglas. Sí, aquí me pierdo yo. Apoyamos dos. Michel. Ajá. Podría orientar un poquito con la primera para saber qué es lo que vamos a hacer acá. Yes, ahí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es completar las oraciones con los verbos que están en paréntesis. Usando, digamos, si el verbo está de manera afirmativa o negativa, si tengo que modificarlo o si va a ir normal, por ejemplo. So we have number one, tengo la número uno que dice he. Everything in the office. El verbo que está en paréntesis es order. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Me queda igual o tengo que modificarlo? Yo creo que había que modificarlo porque hay que darle la terminación S. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo me quedaría? Perfect. He orders everything in the office. Ok. Es primero orden, entonces. Orders. Sí, o sea, las oraciones ya están así. Lo único que ustedes tienen que hacer es agregarle el verbo, ¿verdad? Les decía, como en la número 3, si yo tengo lo que es el not,
a mí me da a entender que es una oración negativa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Helen. Helen doesn't call. Okay, doesn't call. The pavement of weekends. Excellent. Y así es como lo vamos a ir trabajando. Sigo sin entender. Arriba en la página aparecen las oraciones afirmativas. Así es. Con los ejemplos. Donde dice. Aparecen los ejemplos. Si Mike. Como dijo la teacher, cuando se antepone el verbo auxiliar. Perdón, el auxiliar, entonces el verbo mantiene su forma, no se cambia. Correcto. She doesn't make many phone calls. Ok. Quiere decir, teacher, que sí. Pues sí está bien. She doesn't call. Mantiene el verbo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Luego la número dos. Mary and Teresa asks for the signatures every day. ¿Modifico o no modifico el verbo? Sí. ¿Por qué? Digo yo. quiero ver. Mary y Teresa. ¿De quién hablo o de quiénes hablo? De ellas. Ok. Ya me perdí. ¿En dónde? ¿En qué número vamos? En la número 2. Sí, solo tiene que mover la... Ajá. Sí. Ya me ubiqué. Ok, es... Vaya, vamos a regresar a la sala principal porque ya casi se nos va acabando el tiempo. Okay. Ahí vamos a evacuar las dudas. Sí, okay. Sí. Okay, so tell me, were you able to finish? ¿Pudieron terminar? Yes. Yes? Yes, finish. Okay, perfect. So we are going to check. Vamos a revisar entonces. And we're going to try to do it a little bit fast because it's almost time. But at the same time, I need you to tell me if you have questions or doubts about the exercise. Okay, so for example, in number three, it says that you were going to complete the chart with Katie's information. So tell me, what are the activities that she has to do on Monday? ¿Qué es lo que ella realiza los días lunes? Hace muchas llamadas. In English? Por teléfono. She makes many phone calls. Okay, she makes many phone calls. Many what phone else? Write report about the production. Writes. Okay, report about the production. The production, okay. How about Wednesday? She sends some emails.
Ah, okay. Okay, excellent. How about Friday? Friday. She arranges meetings. And meetings. Which other activities do you include? ¿Qué otras actividades incluyeron? On Tuesday? Uh-huh. Report review. Ah, okay. So she reviews. Meeting and report. Sorry, Oscar. Can you say that one more time? Coordination. Coordinate. Meeting and report. Coordinate. Coordinate. And report. Okay, excellent. Meetings. Meeting and report. Perfect. How about Thursday? Saturday, she cleans her computer. Okay, excellent, Luis. On Saturdays, she cleans her computer. Arvin, I could see that you wanted to share. ¿Di que quería compartir? Yes. Sí. Ay, ajá. Ella duerme todo el día. Okay. She sleeps the whole day. Okay, perfect. What else? Every day and all night. You make it. Yes. Burritos. Burritos. Sorry, dijeron she makes. ¿Qué es lo que hace? She exercises. Okay, she exercises. También, she goes shopping. She goes shopping. Okay. Visit the shoes. She goes or she go? Goes. She goes. She going, no. No, going, no. It's goes. 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 Okay. Termina en O, hay que agregar ES. Excellent. Okay, perfect. Va, veo que sí, ya estamos manejando lo que son las reglas, ¿verdad? Sí, necesitamos más práctica, eso sí, no se lo voy a negar. Pero sí, veo que ya vamos mejorando. So, and the last thing that we are going to do is to check exercise 5. So, let's see, number one, Fernando. Order everything in the office. Order or orders? Order. No. Okay, thank you. Number three, Mari Carmen. Hola. Number three, la número tres. Helen, Dustin not call the scene, apartment or weekends. Design. Department on weekends. But is Dustin call or Dustin not call? Dustin not. Doesn't call. Okay, ahí solamente es el doesn't. Sí, el not. Doesn't. El otro not está de más. Doesn't. Okay, excellent. Let's see the next one, Danis. Okay. Number four. Yes. She cleans our decks in the morning. Okay, excellent. Let's see. Sandra, number two. La número dos, acá. Me and Teresa asked for she signatures. Signatures? Every Friday. 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 Okay, ¿va con ese o sin ese el verbo? Va sin ese. Perfect. Okay, Natalie.
acá. Voy. I write a list with the things we need at 9 o'clock. At 9 a.m. Okay. Yeah. Thank you. And the last one, Elvis. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He does buy. That he buys. Buys. Okay, buys. Okay, excellent. Vaya, hasta acá. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo sí tengo una duda. Tengo una duda, teacher. En la número 2, ¿por qué se mantiene el verbo igual? No le pusimos la S. Number 2, ask. Primero, ¿de quiénes estoy hablando allí? De ellas. Ah, ok. Estoy hablando de ellas. Amy and Teresa. Estoy hablando de dos personas. Okay. Fuera diferente que solo hablara de Amy. Amy asks for the signatures. Pero como ahí estoy hablando de ellas, el verbo va normal. Recordar que las reglas se aplican solo a las terceras personas. Okay. That is correct. It's okay, only excelente. For he, she, and it. Sí, es que son ellas. Y ese es solo habla de dos. No es tercera persona, sí. Correcto. Gracias. Excelente. You're welcome. Compañero, gracias. ¿Alguna pregunta o duda? No. Okay, vaya. No. Si no hay dudas o preguntas, recuerden que la unidad 2 tiene que estar completa. Igualmente lo que es el midterm. Y mañana, lo más tarde al mediodía, voy a estar subiendo ya nota, ¿verdad? Ya voy a comenzar a subir para los que terminaron. Pero tienen hasta el mediodía de mañana para finalizar. ¿Ok? De lo contrario, se les va a ir la nota así como esté. ¿Ok? Okay. You're welcome. Si no hay más preguntas o dudas, nos quedaríamos hasta acá. Al chat no va a poner la nota, en el chat. ¿O a dónde? No, nosotros tenemos nuestros cuadros de asistencia y de notas. Ok, así que... Para saber si pasamos. Ahí le vamos a ir notificando. Igualmente de la oficina, ¿verdad? Les llaman, o ustedes les van a ir llamando y les van a preguntar qué es lo que sucedió, por qué tienen esa nota o por qué no han podido trabajar en la plataforma. O sea, aquí sí se les da seguimiento, ¿verdad? Igual, porque eso no se han estado conectando, se les llama, ¿verdad? Para saber cuáles han sido las dificultades que han tenido. No crean que es así como en las escuelas, que si iban o no iban, no los tomaban en cuenta. Aquí sí, nosotros estamos llamando y verificando qué es lo que ha pasado. ¿Ok? Ok. Ok, so if there are no questions, we are going to stop here and I'll see you on Monday. Nos vemos hasta el lunes. So thank you so much for coming. Good night. Thank you. Good night. Have a nice weekend. Happy weekend. Bye.